famoso aroma de azar. Aproximándose al pueblo a unos kilómetros, sí, ya se siente y es un perfume de azar. Bueno, mi nombre es Oscar Francisco Vilche, vivo en Olta, he nacido en Chañar, en una población vecina del departamento, pero me he criado acá en Olta, estudié en Olta, soy docente, jubilado, así que quiero mucho a mi pueblo y después de jubilado me dediqué a leer las cosas que no podía leer cuando trabajaba porque me faltaba el tiempo. Y a partir de ahí fueron naciendo diferentes proyectos, diferentes inquietudes que me fue llevando poco a poco a escribir sobre algunos temas. Y llegó el momento en que tuve mucho material que fui recolectando durante estos años hasta que pude editar un libro sobre la historia de Caminito, ¿no? Esa canción mundialmente conocida de Juan de Dios Gilberto y de Gabino Coria Peñalosa. Caminito y el tango. Le puse este título porque la base de todo el argumento es la historia verdadera de Caminito, que se inspiró acá en Olta, ¿no? Y le puse también y el tango porque hay una primera parte donde hago una referencia a la historia del tango. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba bordado. El tango canción Caminito, letra de Gabino Coria Peñalosa y música de Juan de Dios Filiberto, tiene su historia contenida en su propia letra, pero el mismo autor, Coria Peñalosa, se encargó de ampliar algunos datos a través de entrevistas periodísticas que él concedió. Y en una de esas entrevistas él nos cuenta que Caminito se inspiró en un sendero de provincia, el de aquel pueblito de Olta, cerca de La Rioja, donde alguna vez transité allá por mis años mozos. Estas son palabras textuales. En estos momentos estamos en ese caminito original del cual nos habla Coria Peñalosa. Este es el caminito original que dio vida y que dio vigencia a la letra de Caminito, ¿no? En esa época era un camino de huellas donde transitaban carruajes y caballos como únicos medios de transportes. Pero este caminito además tenía su encanto porque a un costado de él había una acequia que llevaba siempre agua muy cristalina que bajaba de la montaña. Entonces esa agua cristalina aseguraba la humedad suficiente para todos los estratos vegetales. Y es así que encontrábamos hierbas de todo tipo, encontrábamos arbustos, árboles de gran porte con generosas sombras. Y estas sombras fueron testigos y cómplices a la vez de ese amor que se vivía a su amparo, a escondidas de la familia de la chica que no consentía en esta relación. Pero esta relación duró poco tiempo, hasta que llegó el momento de la despedida. Coria Peñalosa tenía que regresar a su lugar de origen y ella quedarse en una resignada espera. Pero este joven fue fiel a su palabra y al año volvió buscando a su amada. Pero grande fue su desazón, su desencanto, cuando al llegar no la encontró y preguntó a sus amistades y todo el mundo le contestó: esa chica no está más en el pueblo, se fue, nunca más volvió. Entonces se imaginan la tristeza, la angustia, la melancolía que habrá sufrido este joven, pero como era amante de la poesía, a ella fue a buscar su alivio y su consuelo. Por eso escribió: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal.
caminito que entonces estaba bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será.